queridas familias, qué gusto recibirlos en nuestro hogar. Esta es la emisión número 186. Nuestra producción estuvo trabajando durante toda la semana, como lo hace siempre, ya preparando, alistando todo el contenido que tenemos para hoy. Y nosotros, cada vez que tenemos que grabar, estamos desde muy tempranito también ultimando cada detalle para estar con ustedes. Como lo acabo de decir, todo está listo. ¿Qué les parece entonces si comenzamos con Lules TV? Es muy importante que desde la familia se aborden las distintas problemáticas sociales y también es fundamental que la escuela acompañe toda esta situación. Justamente nosotros hablamos con alumnas de sexto año del Instituto Padre Manuel Ballesteros que tienen un trabajo al respecto. Me encuentro acompañado de alumnas del Instituto Padre Manuel Ballesteros de sexto año C Humanidades que nos van a hablar sobre una materia que tienen ellas, se llama Proyecto Sociocomunitario. Me encuentro acompañado de Giselle Ponce. Giselle, ¿en qué consiste esta materia? Esta materia consiste principalmente en tomar un tema que nos parezca una problemática social y reflejarla hacia toda la sociedad, informando y logrando que se llegue a una concientización para que todos juntos logremos acabar con este problema. El colegio también tiene un gran desempeño en esto también por lo que es religioso. Sí, en el ámbito religioso nosotros queremos promover más que nada al desarrollo integral de la persona, así como también espiritual, y que se promueva más que nada en este ámbito de la anorexia y la bulimia el hecho del cuidado del cuerpo, porque el cuerpo es algo sagrado y que se tiene que tomar como en cuenta de que es el templo del alma. ¿Y por qué eligieron este tema de anorexia y bulimia? Elegimos el tema de la anorexia y bulimia especialmente porque hoy en día, en la actualidad, hay muchos chicos, especialmente las mujeres adolescentes, que se encuentran muy preocupadas por su aspecto físico y están todo el tiempo tratando de seguir y cumplir con el modelo de belleza actual que vendría a ser delgada. Y con eso ellas quieren ser aceptadas por la sociedad, pero la problemática que tiene esto es que es poco saludable para su persona. Giselle, entonces, en definitiva, ¿qué es la bulimia y la anorexia? La anorexia es un trastorno en el que se le nota mucho más la enfermedad por la parte psicológica de la persona, ya que el enfermo ve su imagen distorsionada. Entonces, ella no puede controlar el aspecto físico que tiene totalmente esquelético, por eso es tan característico de que las anoréxicas sean muy flacas. Al contrario, las bulímicas tienen, o sea, el mismo parecido, el mismo miedo a engordar, el mismo temor a la comida, pero ellas aceptan la comida en una forma purgativa, es decir, comen de una forma excesiva, comida chatarra, de una forma rápida, sin masticar, y entonces esto le provoca a ellas atracones, en lo que después intentan expulsar esa comida por medio de vómitos, del uso de laxantes y diuréticos, y ellas sienten un vacío se llena en el momento de expulsar la comida de su cuerpo. Hoy en nuestra actualidad, donde nuestro mundo es extremadamente globalizado, los medios de comunicación influyen directamente sobre las personas y aún más cuando hablamos de los adolescentes. Es por eso que los medios de comunicación y estos trastornos alimenticios van ligados estrechamente cuando hablamos de los diferentes factores que influyen para padecer este tipo de enfermedades. Uno de los factores principales es cuando estos medios ponen en constante exhibición un modelo de cuerpo perfecto. Entonces, como todos sabemos que los adolescentes toman muy en serio lo que ven y escuchan, siguen estos ritos poco saludables con la idea fija de querer adelgazar, pensando de que esta figura los hará una persona bella y exitosa. También las industrias textiles, en el momento de hacer un armado de ropa, hay que tener en cuenta que no tienen una inclusión para todo ese tipo de personas. Claro, siempre son talles únicos o
Algunas tiendas tienen talles, pero los llaman especiales. Fernanda, el entorno de la familia, ¿cómo afecta a los pacientes que sufren esta enfermedad? Bueno, en muchos casos la familia es uno de los desencadenantes principales de la enfermedad, principalmente los padres, ya que son la base del desarrollo de sus hijos. En las familias de los casos de pacientes con anorexia, que generalmente son mujeres, las hijas tienen conflictos y diferencias con su madre, pero es la relación con el padre la que importa de verdad. Muchas veces los padres, los varones, tienen dificultades para hablar de ciertos temas con su hija y le incomodan los cambios físicos que se producen en la adolescencia. Por lo tanto, se alejan de ellas. Las hijas toman este alejamiento como un abandono y creen que es porque han crecido. Entonces toman el crecimiento como algo malo y recurren a la anorexia, ya que esta, por ejemplo, al disminuir la masa corporal, se disminuye el tamaño de los pechos o se detiene el proceso menstrual. Por lo que de alguna manera las hijas vuelven a ser unas niñas. Y quieren recobrar el amor de su padre. En estos casos, la anorexia no se utiliza como una forma de búsqueda de belleza y perfección, sino para llenar el vacío de amor que tienen. Por eso es importante que los padres siempre mencionen a sus hijos cuánto los aman y que se den cuenta que las maneras en las que actúan con los hijos en su adolescencia van a influir en ellos durante toda su vida. Y contanza, ¿cómo nos damos cuenta de que algún familiar, algún amigo de nosotros está padeciendo estas enfermedades? Bueno, las señales más claras que tienen estas personas son las que nunca están conformes con su cuerpo y es por eso de que están constantemente pensando en bajar de peso. Poseen un miedo intenso a engordar y tienen una imagen distorsionada de su propio cuerpo. Es decir, de que se ven o se sienten gorda aunque sean flacas. Las características principales que tienen las mujeres que padecen estas enfermedades son la ausencia de 3 ciclos menstruales consecutivos. También se les ve en el deterioro físico. Por ejemplo, en las bulímicas no se le nota a simple vista, ya que ellas parecen tienen el cuerpo como una persona normal o como una persona rellenita. Pero en las anoréxicas es más notorio, ya que su masa corporal se consume hasta quedar como un saco de huesos. Las características principales de las anoréxicas es de que ellas tienen una negación de su enfermedad, o sea, de que ellas no son conscientes de que padecen esta enfermedad. Se aíslan socialmente, cuentan las calorías de cada comida, usan ropa suelta para que no se note la falta de masa corporal. Tienen un miedo intenso a engordar y un rechazo a la sexualidad, o sea, de que no mantienen relaciones con otras personas. Las características de las bulímicas es que ellas son más depresivas, comen a escondidas, tienen un aumento y descenso brusco de peso, tienen ansiedad o compulsión al comer y sienten esa necesidad de comer alimentos con muchas calorías. Bueno, chicas, principalmente muchas gracias por habernos tenido en cuenta para mostrar su proyecto de esta materia. Y bueno, ojalá que le vaya muy bien y terminen con excelente nota. Bien, bueno, nosotros lo que queremos demostrar es que este es nuestro granito de arena que aportamos como parte de esta sociedad y como parte del grupo juvenil para lograr nuestro objetivo, que vendría a ser que toda la sociedad se concientice del problema que es esta enfermedad y que trate de aportar también a que esto se cambie, porque entre todos lo vamos a poder lograr. Muchas gracias. Inicio espacio publicitario.
OSECAC, la obra social del empleado de comercio. Country Dance Club, el boliche que nunca deja de sorprenderte. Te espera todos los sábados para vivir noches inolvidables con toda la fiesta. Nueva pista VIP para mayores de 25 años, ambientado con música de los 80 y 90. Country Dance Club, en la Quebrada de Lules. Fin de espacio publicitario.